quienes no nos conocen, somos Gaelica y hacemos una fusión de diferentes músicas de diferentes partes del mundo. No es más que eso, para mí es una forma de vida porque... Y yo creo que para incluso para cualquier persona, sea la carrera que escoja, a pesar de que hay cosas como comunes, ¿no? La familia, los amigos, los hijos, etcétera, etcétera, los hobbies, las cosas, gran parte de tu vida siempre está dictada por lo que tú te dedicas. Con la música es más todavía, porque además involucra muchos elementos sentimentales, no es sentarte y echar cálculos en un papel, ¿no? Entonces, obviamente, te vas involucrando cada vez más y llega un punto en que se convierte en una forma de vivir. La música para mí siempre ha sido como la forma más directa de comunicación y de expresión. Es decir, cuando desde muy chamo, desde muy pequeño, cuando yo escuchaba música, algo me sucedía. Si bien yo no soy músico, yo no sé escribir partitura, no leo partitura aún, he tenido una conexión desde muy pequeño con lo que es la música. Por lo tanto, yo considero que en este momento de mi vida la música es más del 50% de lo que he hecho y lo que hago, lo que me gusta hacer. La música para mí definitivamente es mi pasión, pues es digamos lo que descubrí que sé y quiero hacer, y creo que es una manera de expresarse, es una manera de comunicar universal. Como es intangible, no se puede palpar y no se puede ver, pues yo creo que es como una especie de alimento al corazón y al alma, ya que es algo que la música existe desde que existe la civilización, y en todo lo contrario a ir como desplazándose o caducando como concepto, más bien la música es cada vez más parte de la sociedad y más parte del mundo. Es una forma de vida y es la manera por la cual cada uno de los que la interpretamos o la escribimos o la escuchamos, los melómanos, pues vivimos nuestra vida a través de ella.